Saludos, querido suscriptor. Bueno, mi gente, ando con unos compañeritos de trabajo, con unos amiguitos míos que lo involucré en lo que es la acuariofilia, mi gente. Aquí andamos con Aneki y con mi compadre Joey, que andamos viendo unos pececitos aquí. Ese va a llevar unos golfos para una pecera que él mismo preparó. Vi un tutorial en YouTube y él mismo preparó su pecera. Ya aquí estamos en el acuario, cortando el papel que la pone de fondo y comprando los pececitos, mi gente. Ya ayer vinimos y compramos el filtro y todo eso. Después yo le voy a hacer que mande un videito para mostrarle cómo quedó la pecera de ahí. La carpa japonesa, carpa koi. Un tiburón. Aquí tenemos Oscar. Los Oscars. Una parejita de Oscar albino. Ah, pues este filtro no está funcionando, ¿no? No sé si lo tienen, si lo tienen apagado. Ah, no, está funcionando, pero está tapado. Como lo tienen decorado con plantas. Bueno, no se ve. La luz no lo deja ver bien. La vi si ve de lejos. Bueno, no se figura bien ahí, ¿no? O sea, las raíces no se ven. Tenemos un cardumen de que... Bueno, no sé cómo llaman esos pececitos. Pero hay como de cardumen ahí. Una pecera súper grande. Con estos tiburones pangasos. Y así va la cosa, mi gente, aquí. Ando con el loco. Anda con mi compadre ahí. Que anda viendo también, a ver si lo involucramos en lo que es el mundo de la acuariofilia. Y ustedes saben, mi gente. Los moles con la espada. Llegaron los moles y lo vi otra vez. Y yo me llevé como 10, pensando que no iban a poder llegar en todo esto. Ve cómo andan ellos ahí. Son barbos tigres. Este agro rosado. Que hay de todo, mi gente, en este acuario. Tiene que dar una vueltecita para acá. Aleja. Esa polla, ¿cómo son? Los hunter. Este acuario plantado, que chulo está. Ah, por ahí lleva, ese lo fue también de 48 mil pesitos. Ahí está. Con tu inmueble. Ah, pues el gato va también. Rubia. Con ti, gato. Yo no creo que los peces estén incluidos. No, se va a unos cuartos en peces ahí. Sí, pero si no peces, seguro. No, los peces para decorar. ¿Y cuántos peces hay ahí? Sí, hay muchos peces ahí. Hay un caidumen grande ahí de peces. Bueno, 48 mil pesos, mi gente, sin los peces, hay que ver. Pero yo creo que son sin los peces. Porque hay demasiados peces ahí. Y chula que está bien. Vete el Titanic aquí un día, ¿eh? Hasta el Titanic un día aquí, mitad. Vean esto, mi gente, con ti mueble también, vean. Esa pecera tan linda, así. Vean. Súper hermoso. Todas esas peceras venden con tu inmueble. Aquí dice, bueno, no sé. Bueno, tan chula así. Compadre, usted tiene que comprar una pecerita así, ¿eh? Con todo. Así no. Sale de eso rápido.
Bueno, mi gente, ya involucramos a Ney, que vea cómo va, vea. Fui de peces. Voy caigado. Fui de peces. Otro más que cayó en el hobby. ¿Qué lleva ahí? ¿Seis son que lleva? Ocho. Bueno, porque esa para salir en YouTube, porque eso te va a cobrar. Mira, está bien. Nítido ahí. Bueno, yo boté un cuarto fuego el hombre aquí, ve. Y una lámpara también. Bueno, mi gente, ustedes van a ver cómo le quedó la pecera a mi amigo Nike. Esa pecera fue el mismo que la imó. Compramos el filtro y todas las cosas, los peces. Vean cómo se ve eso de noche. Ay, santísimo. Ya después que ya aclimató los peces, ahora va a pasarlo a la pecera. Eso quedó lindo, ¿sí? Esos dos peces golf y grandes fui yo que se los regalé. Les regalé esas piedrecitas que ven en el acuario ahí. Y hay una roca volcánica que la ponga al filtro y así el agua madura más rápido. Ahí tiene 8 golf y más, 8 chiquitos que compró en el acuario. Después tenemos que ir a comprar una red para atrapar los peces, porque ese no pasó eso. Bueno, ya vamos a falta involucrar a mi compadre Joel. Pues ya un equipo involucrado. Esa es la primera pecera, ustedes van a ver después. Bueno, mi gente, así quedó la pecera de Oneiki. Esto vendría siendo como acuario de suscriptores. Vean qué chulada, mi gente. Qué hermoso, eso quedó hermoso. Vean, chulísimo. Y tienen comida también, la comidita. Nada más nos falta las redes y ya, para estar completo. Eso quedó chulo, si ven. Tipi, tipi. Bueno, mi gente, estuvo entretenido el video, pero esto fue todo por hoy. Así que no se olviden suscribirse, dejar su comentario y hasta una próxima entrega, hasta un próximo video, mi gente. Espero que les haya gustado. La pecera de Oneiki. Vean cómo quedó eso de lindo. Hasta la próxima.